Impactantes declaraciones de Tevez sobre las críticas a Messi. Sin importar la situación del PSG y pese a continuar como único líder de la Ligue 1, las críticas al equipo que comanda Christophe Galtier son difícil que cesen en Francia y, como se ha hecho costumbre, los cañones siempre apuntan contra Lionel Messi especialmente. El rosarino, una de las figuras que tiene el conjunto de la capital, es constantemente reprobado por parte de un sector de los hinchas capitalinos. Todo esto en medio de los rumores de un posible regreso del mejor futbolista del mundo a Barcelona. Y los medios no se quedan atrás. Una de las críticas que le hicieron al campeón del mundo tras uno de sus partidos fue que se destacó varias veces pero perdió demasiados duelos personales y balones. Siempre le falta algo: inspiración, éxito o compañeros que entiendan de fútbol. Como ante el Rennes, el argentino fue silbado cuando se anunció su nombre. Estuvo involucrado en muchas situaciones, pero casi siempre hubo algo que arruinó todo. Fueron otras palabras sobre el sudamericano. Ahora, luego de que se le levantara la suspensión, un ex compañero suyo en la selección albiceleste salió en su defensa tras esta ola de críticas que viene recibiendo la pulga desde hace tiempo. Tras la polémica sanción del Paris Saint-Germain a Lionel Messi por su viaje a Arabia Saudita, Carlos Tevez se pronunció al respecto, salió a defender al capitán argentino y sostuvo que el PSG nunca lo cuidó. El exdelantero de la selección argentina admitió que Messi nos hace dar un golpe de humildad a todo el mundo y agregó: "Si me decías a mí siendo campeón del mundo que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre, me volví a Rosario y me quedaba ahí tomando mates", empezó a decir. Sin embargo, no fue lo único que indicó. "Ellos me tenían que pedir disculpas a mí, pero Messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero". En tanto, se refirió al trato del club dirigido por Christophe Galtier hacia la pulga y aseguró: "Después podemos decir miles de cosas de un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó, porque es así. Será por el Mundial o por otra cosa, pero no podés tratar así a un jugador que ha llevado a que al PSG lo conozcan. Yo he jugado contra ellos cuando estaba en el United y eran mitad de tabla. Lo mismo que el City cuando yo firmé. Nosotros teníamos 4 duchas y nos cambiábamos en un contenedor", finalizó. Si bien la relación entre Carlos Tevez y Lionel Messi ha tenido momentos de cercanía y tensiones a lo largo de los años, ambos futbolistas han expresado públicamente su respeto mutuo y han reconocido las cualidades y habilidades del otro. Además, sus contribuciones al fútbol argentino y su representación en la selección han dejado un legado importante y generado admiración en el mundo del deporte. Estas declaraciones se dan justamente en un momento de incertidumbre con respecto al futbolista de Rosario. Sin duda, una etapa que tiene en vilo a muchas personas.